Continuamos con la agenda internacional y en estos momentos presentamos el panel titulado Iniciativa Andina de Montañas, Gobernanza Multiactor Multinivel en Paisajes de Montaña. Nos acompaña una delegación de lujo, como siempre, doctor Juan Felipe Pertús Socorraz, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia. Doctora Tatiana Bosa Espinosa, asesora de investigación en ecosistemas de montaña del Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistema de Montaña de Perú. También el doctor Emilio Cobo, asesor técnico del Programa de Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montañas, Programa Montañas Ecuador. Y también estará con nosotros la doctora Lorena Coronel, secretaria técnica de la Comunidad de Práctica Minga de las Montañas de Ecuador. Modera este espacio la doctora María Argüello, directora ejecutiva Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecorregión Andina Condesan, Secretaría Técnica, Iniciativa Andina de Montañas de Ecuador. La doctora María Argüello tiene más de 20 años dirigiendo múltiples proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad de Ecuador y a nivel andino, utilizando el enfoque de cadena de valor y fortaleciendo las alianzas público-privadas. Es bachiller en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y magíster en Artes Liberales del Centro para la Conservación y el Desarrollo de los Trópicos de la Universidad de Florida, Estados Unidos. Le damos la palabra. Vamos a necesitar otro, no solo este, ¿no? Perfecto. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Espero que estén así todos atentos y muy concentrados, a pesar de que ya es tarde y, bueno, seguramente el cansancio nos toma. Pero esta es una presentación, como todas, muy importante, muy relevante, con algunas ideas de la región para trabajar en el tema de montañas. Como lo mencioné en la mañana, y también mirando las presentaciones anteriores, hay muchas herramientas, hay muchos procesos, hay muchos programas para trabajar los temas de conservación de la biodiversidad, del cambio climático, de la degradación de la tierra, pero ¿cuántos de esos se enfocan o priorizan las montañas? ¿Cuántos de esos se enfocan o priorizan los páramos? Y entonces, justamente, esa ha sido la problemática que en algún momento, ya desde la Convención de Río de Janeiro, se empezó a pensar, bueno, tenemos que tratar de visibilizar todos estos ecosistemas que están en esto que llamamos los paisajes de montañas. Ya en la Convención de Río, en la Agenda 21, ya se hablaba de la importancia de estos ecosistemas. Posteriormente, después de 10 años, se estableció lo que se llama la Alianza para las Montañas, una convención global tipo 2, es una convención voluntaria que estableció un secretariado y que tuvo como mandato, tiene como mandato justamente promover la comunicación, promover el intercambio, el diálogo, el desarrollo de políticas a nivel global, a nivel de las regiones y de los países, para que justamente todos estos programas, toda esa inversión se enfoque en las zonas, en los paisajes de montañas. Y para esto, la idea también era que en cada región, porque hay varias regiones en el mundo, ¿no? Los Himalayas, los Alpes, incluso en África también tenemos cadenas montañosas, los Cárpatos y obviamente los Andes, se establezcan estos nodos regionales. Y ese es un poco el sentido de la Iniciativa Andina de Montañas, que desde hace algunos años los países, los 7 países desde Venezuela a Argentina, han venido discutiendo cómo establecer ese nodo regional y cómo hacer de ese nivel, el regional, lograr que los países vuelvan a mirar las montañas y empiecen a pensar, a posicionar, a decidir que se debe invertir mucho más, que se debe trabajar mucho más en estas zonas en donde vive la mayor parte de la población de Sudamérica, de la región. Y como ya hemos visto, son ecosistemas sumamente importantes en términos de agua, en términos de regulación climática, en términos de biodiversidad. Ahí hay en algunos sitios, por ejemplo, en las montañas en Perú, están estos centros, ¿no es cierto?, de especiación, de diferenciación, de importantes alimentos para el mundo. Tenemos todo este tema de las reservas de carbono que se ha hablado muchísimo ahora. Y hay una gran población, muchas nacionalidades, pueblos indígenas que hacen de esta zona su lugar de vida. Y las
las ciudades más importantes de la región dependen definitivamente, ya hemos visto, del agua, ¿no es cierto?, y también incluso de la provisión de alimentos. En ese sentido, en este foro, en esta pequeña presentación que se va a hacer, vamos a hacer un recorrido de cómo los países a nivel nacional o a nivel regional han ido conformando estas plataformas para ir posicionando aún más el tema de montañas. Y vamos a hacer un recorrido desde lo regional, justamente con Juan Felipe Pertús, que es el representante del Ministerio de Ambiente de Colombia y que ejerce la coordinación regional de la Iniciativa Andina de Montañas. Vamos a pasar a un nivel más nacional con Tania, que nos va a presentar cómo en Perú están trabajando un grupo técnico de montañas. Ahí debería mencionar que algunos países ya han definido distintas plataformas. Por ejemplo, Argentina tiene un Observatorio Nacional de Montañas. Chile tiene un Comité Nacional que adelanta una ley de montañas a nivel nacional. En Perú, como ya lo mencioné, el Grupo Técnico de Montañas. En Ecuador vamos a mirar cómo la experiencia de la Minga de las Montañas es un germen justamente para una plataforma de este tipo. Y a nivel ya más local, cómo también en los territorios se han establecido algunas de estas plataformas para llegar a acuerdos de gestión del territorio. Entonces, sin más, y perdón aquí que necesito esto, quiero darle la palabra a Juan Felipe Pertús, que es justamente el representante de Colombia que ejerce la coordinación regional de la Iniciativa Andina de Montañas. Y lo voy a presentar rápidamente. Juan Felipe es profesional en el Gobierno y Relaciones Internacionales con una maestría en Gerencia para el Desarrollo en la Universidad Externado de Colombia y tiene una maestría en Gestión Pública en la Universidad de los Andes, además de estudios titulados en la Universidad de Columbia. Su experiencia profesional se ha centrado en el sector público y la cooperación en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Actualmente se desempeña en la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Juan Felipe. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero extenderles un cordial saludo a todos los asistentes nacionales e internacionales que nos están acompañando en la tarde de hoy. Agradecerles también a mis compañeros de panel y extenderles un saludo muy cordial a todos y a cada uno de ellos. De igual manera, extender un agradecimiento a la Alcaldía de Bucaramanga que a bien tuvo realizar este importante evento donde hemos tenido la posibilidad de analizar, de revisar distintas acciones que se vienen adelantando frente al tema de páramos. En línea, digamos, con lo que ya ha dicho María y un poco tratando de aportar a este evento tan significativo, hoy tengo el honor, en nombre de Colombia y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de presentarles la Iniciativa de Montañas. La Iniciativa de Montañas, como ya se los ha podido adelantar María desde hace un tiempo, es una plataforma que se creó de manera voluntaria. Está integrada actualmente por los 7 países que comparten un territorio común, la Cordillera de los Andes. La Cordillera de los Andes, que es la cordillera más larga del mundo y que se estima habitan cerca de 86 millones de personas. Es importante decirles que los 7 países que han venido conformando la Cordillera de los Andes, para los que no lo sabemos, está conformado por Argentina, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia y Colombia. Pero, ¿cómo nace la idea de crear la Iniciativa Andina de Montañas o cómo nace esta plataforma de la cual tendré la oportunidad de profundizarles dentro de las siguientes diapositivas de mi presentación? Quiero que inicialmente nos paremos dentro de este cuadro de historia como un año muy importante, el 2002, que fue conocido como el Año Internacional de las Montañas. Dentro del Año Internacional de las Montañas se llevó a cabo una reunión en Perú que trajo consigo a distintos expertos y miembros de los gobiernos de los 7 países que hacen parte o que conforman la Cordillera de los Andes. Y allí se dio lo que fue la Declaración de Huaraz. Dentro de la Declaración de Huaraz
se encontró la necesidad de que en la cordillera de los Andes se tomaran acciones en dos sentidos. Uno, promover el desarrollo sostenible dentro del sistema de montañas que hace parte de la cordillera. Y dos, mejorar la calidad de vida de todos los habitantes que hacen parte de la cordillera de los Andes. A partir de esa declaración de Huaraz que se da durante el año 2002, se da en el 2004 la declaración de los Andes. Dentro de la declaración de los Andes ya empezamos a hablar de una plataforma que trabaje de manera articulada por perseguir esos dos objetivos. El primero, como lo dije, generar desarrollo sostenible en los ecosistemas de montaña, y dos, mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas. Ya tenemos formalmente en el año 2007 lo que es la declaración de Tucumán, donde ya la plataforma empieza a tomar un poco más de forma y empieza a partir de ese año todo un periodo de consolidación y de conformación, que es lo que veremos en las diapositivas siguientes. Con base en la declaración de Huaraz, que inició durante el año 2002, y ya con la formulación como tal de lo que es actualmente la Iniciativa Andina de Montañas, nos hemos centrado en la siguiente misión, con base principalmente en los dos objetivos que les comentaba anteriormente. Buscamos fomentar la cooperación y los acuerdos entre los 7 países que hacen parte de la región andina, con el fin de facilitar las decisiones dirigidas tanto al desarrollo sostenible de estos ecosistemas de montañas y las poblaciones que hacen parte de dichos ecosistemas, promoviendo un manejo adecuado, conservación y gobernanza de estos ecosistemas. Adicionalmente, la plataforma persigue un objetivo muy importante y es el de apoyar la formulación e implementación de políticas, estrategias, planes y programas que tengan relación específicamente con el tema de desarrollo sostenible dentro de los ecosistemas de montaña. Dentro de las distintas reuniones que se han realizado, tanto en el año 2002, en el año 2007 y las que se han venido desarrollando durante los últimos años, los países que hacen parte de esta iniciativa han priorizado o han hecho para bien definir unas prioridades temáticas. Esas prioridades temáticas van en línea precisamente con esos dos objetivos que se persigue por parte de la iniciativa. Para el caso actual, las que han quedado definidas son las siguientes. Por un lado, los temas relacionados con biodiversidad y servicios ecosistémicos, los temas relacionados con salud y reducción de la pobreza, temas relacionados con cambio climático y gestión de riesgo, y finalmente los recursos hídricos y la seguridad agroalimentaria. Dentro de todos esos espacios que se han ido adelantando y ha ido tomando forma toda la iniciativa de montañas, no podía estar de lado el esquema organizacional con el cual va a funcionar la iniciativa andina. Digamos que los 7 países han jugado un papel importante para definir toda esta estructura que podemos ver allí, identificándose cada uno pues en alguna de las áreas que hacen parte pues de dicho esquema. Inicialmente debemos decir que hay un Consejo de Países Miembros. Ese Consejo de Países Miembros se encuentra conformado por 2 representantes por cada país. Un representante viene de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, otro representante viene de las instituciones de medio ambiente que se encargan ya directamente de estos temas. En el caso de Colombia vemos que el Humboldt tiene muchas veces participación dentro del Consejo de Países Miembros por el lado de Colombia y claramente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La razón por la cual estoy haciendo la presentación de la iniciativa como tal en nombre del Ministerio es porque actualmente Colombia, por un periodo de 2 años, ha venido ejerciendo la coordinación regional. En años anteriores tuvimos países como Perú, como Chile, que también hicieron parte de dicha coordinación. Y tenemos ya los brazos técnicos que hacen parte de la iniciativa a través de las mesas de trabajo. Hay mesas de trabajo que están creadas para temas de gobernanza, para la formulación del plan de acción hacia los próximos años,
para los temas de financiamiento y para los temas de gestión del conocimiento y comunicación. Claramente, esta estructura organizacional también recibe apoyo de otras entidades técnicas que también han generado aportes frente al tema de montañas y demás, como lo es la Alianza para las Montañas, que como ustedes saben reúne más de 280 expertos en el tema de medio ambiente. Y por otro lado, pues tenemos el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Dentro de la mesa de trabajo que se realiza para la hoja de ruta de gobernanza, tenemos que lo que persigue principalmente es consolidar la legitimidad y representatividad y consolidar mecanismos innovadores de comunicación. Este es un poco, digamos, cómo se conforma esa hoja de ruta de gobernanza y cómo se va a dar hacia los próximos años. Si nos paramos ya el año pasado y este año, hemos estado más que todo formalizando lo que será el plan de acción para los próximos años. Ya la iniciativa también cuenta con un manual de procedimientos que ya actualmente se encuentra en funcionamiento, y lo que queda de este año y parte del año entrante consiste básicamente en definir lo que serán las alianzas con otro tipo de plataformas similares que actualmente les voy a mostrar, posteriormente les voy a mostrar cómo se relaciona la iniciativa Andina de Montañas con otro tipo de alianzas. Dentro del plan de acción, pues su objetivo principal básicamente es perseguir los dos objetivos para lo cual fue creado inicialmente la iniciativa, que consiste pues en contribuir a la gestión sostenible de las áreas de montaña y mejorar la calidad de vida de las poblaciones que habitan allí. El plan de acción pues se encuentra enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible por un lado, y también en algunas convenciones y marcos globales que también han hecho parte de la agenda global en temas ambientales. Tenemos dos hitos claves e importantes que definieron también la manera como trabaja la iniciativa andina de montañas, y también ha hecho parte de todas esas de todas las definiciones de acciones que se dan por parte de la iniciativa. Tenemos por un lado que el sexto informe de evaluación del IPCC recomendó tomar acciones que estuvieran guiadas a temas relacionados con la criósfera. Como sabemos, los páramos y en algunas montañas hay presencia de bloques de hielo. Dentro de este sexto informe se analizó cómo estas zonas, gracias o desafortunadamente por las acciones del cambio climático, se estaban generando afectaciones que ponían en vulnerabilidad este tipo de zonas. Y es un poco lo que hemos analizado ya en exposiciones anteriores. Así que recomendó tomar acciones que ayudaran a reducir este tipo de situaciones negativas que se estaban generando en áreas como los páramos. Y estas recomendaciones fueron claves para el trabajo que viene desarrollando la iniciativa. De igual manera, hemos hecho presencia también dentro de otras plataformas que también son claves dentro de los temas relacionados con montañas, como lo fue la sexta reunión global de Alianza para las Montañas, que tuvo lugar en Aspen, y también hemos hecho parte de la consecución del Plan de Acción para el Desarrollo de las Regiones Montañosas, que es una iniciativa que viene directamente de Kirguistán, donde se promueve la creación de un fondo de desarrollo para los países de montañas, generando por un lado conservación y por otro lado prevención. Importante decirles que dentro de esta participación Perú y Argentina, específicamente en la Alianza Global para las Montañas, ha tenido un papel muy importante y lleva recomendaciones que también son generadas en el seno de la iniciativa. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios que hemos identificado a la hora pues, de analizar el actuar que se tiene desde la iniciativa Andina de Montañas y de los potenciales beneficios a futuros que tendríamos con esta plataforma? Por un lado, estamos posicionando dentro de la agenda política de los gobiernos andinos el tema de montañas. Sabemos que posicionar políticamente estos temas pues tiene una repercusión muy importante. Tenemos que los principales problemas ya se están abordando de manera regional. Tenemos 7 países que ya están hablando de problemas comunes relacionados con el tema de montañas.
Ya hay representación regional en distintos escenarios a nivel internacional que tratan precisamente de este tema, y tenemos países que ya están empezando a compartir prácticas frente a sus montañas, frente a sus páramos, etc. Muy rápidamente, esta es la página, digamos, la página web que invitamos a todos para que puedan conocerla, de la iniciativa. Importante decirles que se encuentra en 4 idiomas, en español, inglés, en quechua y en aymara. Allí encontrarán importantes informes que, digamos, son importantes para avanzar en el trabajo técnico que se realizan especialmente desde las instituciones de gobierno, donde podemos conocer, por ejemplo, los efectos del cambio climático en los Andes, en los cambios de temperatura de esta zona. Podemos también conocer la biodiversidad en los Andes, algunos datos pues del capital natural que allí se tiene, y un componente también de la población y de las características de la misma que se encuentra presente en los Andes. Entonces, con eso termino mi presentación. Agradezco a todos ustedes. Muchas gracias, Juan Felipe, por darnos este vistazo rápido de lo que es la Iniciativa Andina de Montañas. Y como ya lo había mencionado, la idea también de este panel es ir integrando escalas, yendo desde distintos sectores y también niveles para mirar cómo en cada país o a nivel también local estas plataformas se han ido conformando. Y para esto, la siguiente panelista es Tatiana Bosa. Ella es asesora en investigación en ecosistemas de montaña en el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña en Perú, el INAIGEM. Ella es bióloga de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con maestría en Ecología y Evolución en la Universidad de Missouri y en Biología Evolutiva de la Universidad de Zúrich. Se ha desempeñado como investigadora asociada al Instituto de Ciencias de la Naturaleza, Territorio y Energías Renovables de la Pontificia Universidad Católica del Perú y como miembro de la Comisión Nacional para la Diversidad Biológica del Ministerio del Ambiente del Perú. Tatiana, por favor. Gracias, buenas tardes con todos. Quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del evento y también agradecer a la Iniciativa Andina de Montaña por la invitación a participar en el panel. Bueno, yo voy a presentar un poquito de lo que se hace en Perú para la articulación, para conservación en lo que son ecosistemas de montaña. Como INAIGEM, que somos un instituto de investigación, tratamos de articular la parte de investigación con la parte gubernamental y de gobierno o gobernanza. Entonces, dentro de eso, dentro de esa parte de articular, se ha conformado el Grupo Técnico de Montaña y que está anidado dentro de la Comisión Nacional de Diversidad Biológica. Esto es parte del Ministerio del Ambiente, que es del Gobierno Nacional Peruano, en colaboración también con el INAIGEM, que nosotros somos el instituto encargado de realizar investigación en todos estos ecosistemas de montaña, incluyendo los glaciares, humedales o bofedales, pastizales, bosques altoandinos y el páramo. Aquí cabe resaltar que en Perú, por ejemplo, páramo solamente tenemos en la parte norte. Entonces, estamos por el momento nosotros enfocados en trabajar lo que son glaciares y poco a poco estamos empezando a trabajar con los otros ecosistemas de montaña que también son importantes. Su importancia también radica en cómo ellos nos proveen de agua, en especial los glaciares, que son nuestras reservas de agua, y cómo el cambio climático está afectando a este. En este grupo de montaña, en el Grupo Técnico de Montañas, que fue creado el año 2002, ¿no? Inicialmente se llamaba Grupo Nacional de Trabajo de Ecosistemas de Montaña, que luego cambió su nombre en el 2016 al Grupo Técnico de Montaña, ¿no? Y lo manejaba inicialmente el Ministerio del Ambiente, que luego pasó a ejercer
o asumir la coordinación el INAIGEM. En este grupo técnico de montaña, que es una instancia nacional que tiene que ver con asesoramiento, intercambio y concentración sobre estos aspectos científicos y técnicos en lo que son ecosistemas de montaña, articula lo que son parte de los ministerios del gobierno nacional, como el gobierno del Ministerio del Ambiente, el de Agricultura, Relaciones Exteriores. Estamos incluyendo también al Ministerio de Energía y Minas, de Producción y de Cultura. Al igual que hay parte del gobierno, también hay parte de institutos de investigación que son nacionales o gubernamentales, como el INAIGEM, el CENAMI, el IGP, y tenemos también organismos adscritos al gobierno nacional, como el CERNAM, que tiene que ver con lo que son áreas naturales protegidas, puesto que dentro de áreas naturales protegidas también se encuentran muchos de los ecosistemas de montaña. Al igual tenemos a la Autoridad del Agua, tenemos otras ONGs, en especial CONDESAM, tenemos también a Helvetas Perú, al Instituto de Montaña, entre otros, que conforman parte de esta iniciativa nacional de asesoramiento. Entonces, los ejes de trabajo es más que todo el conocimiento científico tradicional, la conservación y la adaptación sostenible. Tenemos también la temática de lo que es políticas de gobernanza y, por último y no menos importante, también fortalecimiento de capacidades. En cuanto a las funciones que tiene este grupo técnico, vamos a ver que este va a elaborar algunas propuestas técnicas con recomendaciones e informes que van a alcanzar a las diferentes instancias multinivel, tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales, ¿no? También una de sus tareas es promover los espacios de articulación multisectorial e interinstitucional, porque no solo es sectorial, sino también los niveles de gobierno que están por debajo de un gobierno nacional. Otra de las funciones sería contribuir con la articulación a la política nacional de glaciares y ecosistemas de montañas, ¿no? Que más adelante voy a explicar un poquito acerca de ello, ¿no? También es promover y apoyar las líneas de investigación. Lo que queremos en el Grupo Técnico de Montañas es articular la investigación con la gobernanza, que haya una gobernanza basada en datos, basadas en información, y para eso las instancias de investigación tenemos que conseguir un idioma que pueda entablar una conexión directa conjuntamente o justamente con estas instancias que son los encargados de tomar decisiones. Si logramos lograr esa articulación, podemos ver que la gobernanza va a tener de repente en algunos casos mejores o atinadas decisiones con respecto a nuestro medio ambiente. Los enfoques de trabajo, bueno, tenemos el enfoque de género, interculturalidad y la articulación interinstitucional, y los temas que por el momento estamos priorizando son cambio climático, los recursos hídricos, como había mencionado, ¿no?, los glaciares, y en esto también bosques altoandinos, pastizales, que son los ecosistemas encargados de preservar ese recurso tan preciado por todos. Luego estamos trabajando con bosques, glaciares y bofedales, que son los otros ecosistemas, ¿no? Y en cuanto a lo que es el apoyo del Grupo Técnico de Montañas en el marco normativo, estamos apoyando en la formulación de la Política Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montañas, que va a ser un documento de gobernanza que va a tratar de encontrar o señalar cuáles son las problemáticas que se tiene y cuáles podrían ser las causas y cuáles serían los efectos que va a tener. Entonces, resaltando los efectos que va a tener todo lo que vaya a pasar con estos ecosistemas, podemos lograr que a nivel nacional puedan entender esta problemática, ¿no? Otro aspecto importante que tiene o con el cual colabora el Grupo Técnico de Montañas es ayuda a visibilizar el tema de montañas en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. Si bien es cierto, Perú es uno de los países megadiversos, se ha enfocado más en la diversidad, pero más en lo que es la selva, ¿no? Tenemos incluso las
los NDCs de Perú están más enfocados en lo que es la Amazonía por el momento, por el hecho de que es la parte más, se podría decir que alberga la mayor parte del territorio, y sin embargo estamos todavía dejando de lado lo que es los ecosistemas de montaña. Por eso es que este grupo técnico está tratando y está ayudando de visibilizar lo que es las montañas dentro de la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. En cuanto a las acciones colaborativas, ¿no? Hacemos lo que es la celebración del Día Internacional de las Montañas, que es el 11 de diciembre. Todos los años se trata de hacer un evento para el público en general, para que podamos mostrar la importancia de estos ecosistemas. Y también se realiza articulación con la Iniciativa Andina de Montañas, ¿no? En cuanto a la Política Nacional de Glaciares, de Ecosistemas de Montaña, en el Perú es un proceso muy largo, como pueden ver, tiene hasta 7, hasta 8 pasos o 9 pasos, y nosotros recién vamos en el primer paso, ¿no? En lo que son causas directas, causas indirectas y efectos. El problema que surge aquí es estas políticas son de duración de 5 años, pero ya vamos 4 años en la formulación y, como les digo, todavía seguimos en la primera etapa, ¿no? Aquí en la delimitación del problema público, ¿no? Y aquí un poco ese plan es la instancia que nos ayuda justamente a generar estas políticas, pero al mismo tiempo nos orienta, pero estamos en un proceso un poco muy largo en el tiempo para que esa duración sea también corta, ¿no? Es 5 años, pero formulando 4 y todavía no llegamos a formularlo completamente, ¿no? Aquí está la hoja de ruta. Nosotros trabajamos a lo que es también multinivel, hacemos talleres regionales en todas las ciudades que tienen ecosistemas de montaña, ¿no? Este es el árbol de problemas y está más que todo enfocado en las causas que son la disminución del agua, la capacidad de mitigación que tienen estos ecosistemas, la degradación de los ecosistemas que están ligados a la política, y también enfocándonos bastante en lo que es la débil gobernanza en la materia de glaciares y ecosistemas de montaña, ¿no? Y ahí hemos desplegado ya un poquito más cada causa que nos va a dar los efectos que están arriba, ¿no? Como es la reducción de la seguridad hídrica, la afectación a la seguridad física de las personas, la reducción de la seguridad alimentaria y el incremento de los conflictos socioambientales, ¿no? En cuanto a los retos y oportunidades, es importante mencionar que Perú tiene la capital en una ciudad en la costa y por eso tiene a la mayor parte de la población de espaldas hacia los ecosistemas de montaña, ¿no? Ellos están en la costa y muchas veces incluso un poblador común no sabe de dónde viene el agua, y el agua que llega incluso a esa costa árida viene de los ecosistemas de montaña, de los bosques altoandinos, de los glaciares, de las turberas. Y entonces eso es un conflicto muy grande. Con eso me despido, muchas gracias. Muchas gracias, Tatiana. Como les mencionaba, Perú es un país que ha adelantado mucho la constitución de su grupo técnico y también algunas actividades. Cada país ha decidido la forma en que establece su grupo de trabajo, adquiere diferentes nombres y diferente constitución. También para este panel hemos traído justamente la experiencia de Ecuador, que está iniciando de alguna manera con este proceso, y nos la van a presentar dos colegas que son parte, que trabajan en el proyecto de montañas, pero que también realizan algunas acciones alrededor de eso. Y voy a invitar primero a Emilio. Emilio es justamente el delegado del programa de conservación y uso sostenible de ecosistemas de montaña, que lo ejecuta GIZ en colaboración con Condesan y Ecoconsult. Él es ingeniero ambiental de formación, con maestría en ciencias ambientales en la Universidad de Zúrich. Ha trabajado por más de 10 años en temas vinculados a la conservación de paisajes, gestión de sistemas fluviales y gobernanza ambiental. Durante su trayectoria de trabajo ha formado parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador y lideró durante 6 años el programa de agua y ecosistemas de la UICN, la Oficina Regional para América del Sur. Actualmente Emilio es parte de nuestro equipo de Condesan como coordinador regional del programa Conservación y Uso Sostenible de Ecosistemas de Montaña de la GIZ. Emilio,
Adelante. Gracias, María, y muy buenas tardes nuevamente. En primer lugar, agradecer al municipio de Bucaramanga por la invitación y por la organización del evento. Creo que para todos los que llevamos una parte del corazón en alta montaña, es un gusto ver un evento de esta envergadura con ponencias tan interesantes, ¿no? Y tanto interés en este ecosistema que necesita resaltar, ¿no? El apoyo para poder preservarlo. Yo voy a hacer un repaso rápido de la experiencia que hemos tenido en Ecuador con el programa de conservación y uso sostenible de ecosistemas de montaña. Y básicamente lo que quiero es mostrarles cómo estamos trabajando el componente de gobernanza. Creo que el día de hoy en la mayoría de presentaciones se abordaron temas que cruzan, ¿no?, a la gobernanza entendida como una forma amplia, ¿no?, de trabajo que cruza a todos los elementos de planificación, de participación, de monitoreo de los ecosistemas. Entonces, les voy a presentar dos casos con los cuales nosotros estamos generando espacios a diferentes escalas, como para que tengan una idea de qué podemos hacer a nivel muy local, ¿no?, para aterrizar políticas públicas y al mismo tiempo para alimentar políticas públicas desde abajo. Brevemente, el programa es un programa del Ministerio del Ambiente del Ecuador, financiado por el BMZ, implementado por la GIZ, en cooperación con el Condesan y Ecoconsult. Estamos cerrando prácticamente el proyecto en los próximos meses. El objetivo, si bien es un proyecto orientado a mejorar la restauración de ecosistemas y la gestión de los ecosistemas de alta montaña impactados por el cambio climático, tiene un encargo bastante interesante de poder aplicar enfoques de paisaje, ¿no?, en diferentes sitios de la Sierra del Ecuador. Trabajamos con cuatro componentes temáticos. El uno es cadenas de valor. En ese sentido, hemos elegido el trabajo con cuatro cadenas de valor que nos parecían interesantes para trabajar en algunos paisajes de la Sierra del Ecuador. Estamos trabajando con la leche, que era inevitable trabajar con leche. Para los que conocen la Sierra del Ecuador, la Sierra Andina, es mayoritariamente un paisaje ganadero de leche. Así que trabajar con los productores de leche es inevitable, porque la mayoría de los páramos en el Ecuador están colindando con sitios donde se dedica a la ganadería. Y la ganadería también ha sido la principal fuente de presión, ¿no?, y de transformación del páramo. Entonces, trabajar con los productores de leche es simplemente inevitable. Y una buena estrategia también, ¿no?, para llegar a acuerdos de poder frenar el ascenso de la frontera de pastizales a las zonas de páramo. También trabajamos con la fibra de alpaca. La alpaca la elegimos porque en muchos casos, si bien no ha sido todavía en el Ecuador una actividad productiva que genera muchos ingresos, sí es una fuente de ingresos complementaria y de cierta forma ha logrado blindarle al páramo de la presencia de ganado. Donde hay alpacas no hay ganado bravo, que llamamos que es el ganado de carne, que se suele soltar en los páramos y degradan mucho el suelo, ¿no?, por la forma de comer, por la forma de pisar, compactan los suelos y arrancan el pajonal. Mientras que la alpaca es un animal sumamente beneficioso para el ecosistema, porque es liviano, no arranca de raíz la cobertura vegetal y también tiene unas pezuñas especiales que ayudan a proteger el suelo. Entonces, el impacto de tener alpacas versus ganado es sumamente interesante y de ahí el interés del programa de poder apoyar y entender mejor cómo trabajar con la cadena de valor de la fibra de alpaca. También trabajamos con la quinoa orgánica y el turismo. Turismo porque está muy ligado al paisaje, entonces resulta una cadena de valor interesante para trabajar. Ahora, ¿por qué trabajar en cadenas de valor? Básicamente el contexto del Ecuador es un poco distinto al de Colombia en el contexto andino, porque la mayoría del territorio alto andino está poblado, ¿no? La densidad poblacional por temas históricos es sumamente alta y obviamente la mayoría de los páramos están bajo una presión bastante alta de actividades productivas. Entonces, generar fuentes de ingreso y alternativas económicas para las comunidades que dependen y habitan el páramo es una tarea inevitable. El otro componente del programa es restauración aquí y conservación, ¿no? Aquí lo que trabajamos es medidas, acciones de restauración para recuperar las zonas que han sido degradadas, alcanzar acuerdos también y al mismo tiempo apoyarle al Ministerio del Ambiente del Ecuador a generar política pública un poco más específica para el contexto altoandino.
En los temas de gobernanza, yo creo que cruzan a los dos primeros. Lo que hacemos es tratar de generar espacios, ¿no?, de participación, de toma de decisiones, apoyar procesos de planificación, de fortalecimiento de capacidades a nivel de comunidades, asociaciones de productores, gobiernos municipales, prefecturas y también a nivel nacional con los ministerios del ambiente y de agricultura, ¿no? Porque al tener un enfoque de paisaje, el programa trabaja mucho con temas tanto agrícolas como de conservación ambiental. De ahí que, claro, cuando escuchamos, por ejemplo, al Ministerio del Ambiente de Colombia hablar del plan de desarrollo y los planes que tienen, muchas de esas cosas se cruzan con el arista agrícola, ¿no? Y lo que sucede en la mayoría de nuestros países es que esas políticas agrícolas y ambientales terminan chocando en territorio. Entonces, tratar de alinear y buscar sinergias entre cómo el Estado, desde el gobierno central, está alineando sus políticas y cómo éstas interactúan en territorio es sumamente importante. Y finalmente, el otro componente del programa es gestión del conocimiento. Para que tengan una idea, estos son los sitios donde estamos trabajando, 5 provincias de la Sierra Central y la Sierra Sur del Ecuador. Principalmente estamos cubriendo paisajes específicos, ¿no? El programa decidió apuntarle a trabajar en paisajes donde se juntaban las condiciones de que existan las cadenas de valor y que tengan áreas de páramo. Otro tema interesante es que al iniciar el programa, el mismo Ministerio del Ambiente nos propuso trabajar en áreas de amortiguamiento de áreas protegidas, y es así que hemos elegido la mayoría de paisajes colindantes de áreas protegidas, ¿no? Entonces es interesante porque es un modelo de trabajo en zonas de amortiguamiento que tiene un eje productivo también, y de cierta forma ayudamos a que esas áreas protegidas también estén en una condición de menor presión. Ahora, el enfoque de gobernanza que tenemos en el programa, aquí creo que las definiciones de gobernanza son diversas. Lo importante es entender que siempre que hablamos de gobernanza, hablamos de poder, de cómo se ejecuta el poder, de cómo se toman las decisiones y de cómo participan los actores, ¿no?, en la toma de decisiones. Entonces, ustedes van a encontrar en las definiciones académicas de gobernanza diferentes enfoques. Las corrientes más nuevas son las de gobernanza, sistemas de gobernanza evolutivos y la gobernanza adaptativa. Y unos se enfocan más en la parte formal, digamos, de la gobernanza, institucional, leyes, mientras que otras se enfocan más en los temas de participación, informalidad en la gobernanza, que son totalmente válidos también. En el programa tratamos de usar un enfoque bastante amplio de gobernanza y basado en los aprendizajes también de la GIZ de los últimos 15, 20 años trabajando en programas de conservación. Algunos puntos claves de la gobernanza del paisaje: en primer lugar, que todos participan con derechos y obligaciones, ese es un tema clave. Entender el marco legal y de políticas de inversión, ¿no?, en los territorios, la necesidad de contar con instituciones eficientes y reglas de juego claras, roles claros de los actores a distintos niveles y la articulación institucional, ¿no?, que creo que es el desafío más grande, tratar de conectar las competencias que hay a diferentes niveles, los temas sectoriales, y que puedan articularse bajo ese enfoque de paisaje. En GIZ tenemos la hipótesis de trabajo para este tema, para alcanzar los resultados, ¿no? Y básicamente nos concentramos en incrementar las capacidades de gobernanza en los socios y contrapartes con los que trabajamos, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Posicionando temas clave, incluyendo la voz de mujeres y de jóvenes, que es un tema súper importante para el programa, generando diálogo entre diferentes actores y sectores, el sector ambiental, agrícola, energía, capacidades y conocimientos también a nivel organizacional, y de esa forma tratamos de generar cambios, ¿no?, y resultados en la forma en que estamos trabajando las cadenas de valor y cómo estamos gestionando el territorio. Como algunos temas aquí de los resultados que esperamos son generar información para mejorar la toma de decisiones, todos los temas de monitoreo e información técnica, si no son usados en la planificación, en la toma de decisiones, no sirven de mucho, si solo terminan en artículos científicos. Desarrollo de instrumentos de planificación y alineación de agendas y la implementación de acciones y medidas de manera articulada. Algunos ejemplos de los espacios que hemos creado en el programa Montañas: por ejemplo, en la Sierra Centro tenemos la mesa de montañas en una parroquia de Cebadas, que les voy a explicar más a detalle. El consejo de turismo que formamos en la parroquia de Salinas, como un grupo, un espacio de diálogo y de acuerdos para poder montar la cadena de turismo a nivel de esa parroquia. La mesa de restauración es un espacio a nivel de las 4 provincias de la Sierra Centro, donde junto con el Ministerio del Ambiente estamos socializando temas de política pública y recogiendo insumos de la sociedad civil. El sistema de cooperación de Bolívar es otro ejemplo que les voy a contar en más detalle.
Y en el caso de la Sierra Sur, en Cañar, aquí solo cuatro ejemplos de lo que se está haciendo ahí. La mesa de producción sostenible, ¿no?, donde se busca acordar e implementar estrategias de mejora e involucramiento de actores comunitarios, públicos y privados. De igual forma, la mesa de agua y ambiente, un comité de gestión en Tucay. Entonces, este es un comité de gestión específico para un paisaje, ¿no?, con los actores de ese lugar, enfocado mucho en los procesos de planificación. Y el comité de gestión también de la capilla, que tiene un tinte muy parecido. Ahora, específicamente, ¿qué hacemos en la mesa de montañas y páramos de cebadas? Este es un ejemplo muy local a nivel parroquial, ¿no?, que es el espacio, digamos, de gobierno más pequeño que tiene el Ecuador. Este es un espacio horizontal, ¿no?, donde los roles y responsabilidades son compartidas entre diferentes actores. La conducción lo lleva el gobierno parroquial de Cebadas, es decir, nosotros como GIZ, como programa, tratamos nunca de ser los que lideramos estos espacios, sino tratamos de que el socio y la contraparte tenga estos espacios como líder, ¿no? Al mismo tiempo, estamos conectados a diferentes niveles, es decir, este espacio muy local trata de conectarse a espacios a nivel meso, a nivel de provincias y al mismo tiempo también a nivel de política nacional. Lo más adelante van a ver la Minga de la Montaña, que es uno de esos espacios nacionales. Algunos resultados de la mesa, por ejemplo, hemos trabajado en la política parroquial para la gestión sostenible del paisaje alto andino de Cebadas. Esta es una resolución parroquial que ya está presentada, es decir, es un reglamento. Mañana justamente estamos inaugurando una nueva área de protección hídrica, que es una figura nueva que tiene el Ecuador para zonas de conservación de recarga hídrica. Implementación de medidas de restauración en 400 hectáreas, fortalecimiento de la cadena de valor de la fibra de alpaca y fortalecimiento del tema de género, ¿no?, círculo de mujeres y capacitación en temas de liderazgo. Me voy a saltar esta mesa. Esta mesa de Bolívar es un espacio similar, pero es a nivel provincial, ¿no? Lo que en Colombia viene a ser el departamento, en Ecuador es la provincia. Y en este caso, lo que tratamos de hacer es llegar a acuerdos entre los diferentes cooperantes y actores, junto con el Ministerio de Ambiente y de Agricultura, a nivel provincial. Obviamente, aquí tratamos de cerrar el tema solo a temas de conservación y de fomento productivo, porque si abrimos demasiados frentes, manejar las mesas se vuelve sumamente complejo, ¿no? Entonces, algunos cuellos de botella que enfrentamos: cambio de autoridades. Como saben, cada vez que cambian las administraciones, cambian los funcionarios y eso nos desconecta un poco de los procesos. Los espacios de coordinación también se ven afectados por los actores con liderazgo. Hay veces que tenemos alcaldes o presidentes de parroquias sumamente constructivos y proverdes, o en otros casos no les interesa mucho el tema, ¿no? Entonces, hay que saber lidiar con esos temas. Este es un tema súper importante: debilidad en capacidades de moderación, facilitación, negociación. Este vemos que es uno de los mayores problemas que hay, incluso desde las agencias cooperantes, ministerios, las capacidades de los técnicos de poder organizar talleres de forma didáctica, de manejar metodologías de trabajo con la gente, de llegar a acuerdos, son sumamente débiles. Como conclusiones también, creo que es importante reconocer que cada paisaje tiene su propia fórmula de gobernanza, el contexto específica. Hay que entender que la gobernanza son sistemas de gobernanza anidados uno dentro de otros y, claro, cada uno tiene su fórmula de resolver. Las acciones de gestión de paisaje también no son ancladas a sistemas de gobernanza. Es súper difícil alcanzar resultados, ¿no? De ahí que la importancia de la gobernanza es fundamental en estos programas. El éxito de las acciones no podrá verse después de varios años o décadas. Por esto es indispensable contar con instituciones responsables de los temas de monitoreo, liderazgo de los espacios de gobernanza, etcétera. Y finalmente, se recomienda integrar los componentes de gobernanza desde la planificación de medidas hasta el monitoreo y evaluación, ¿no? Es decir, concebir la gobernanza como un ciclo que cubre todos estos temas. Yo con eso termino mi ponencia. Gracias por su atención. Bueno, tenemos una última intervención. No sé, los organizadores me han pedido que ya cierre este panel, pero en realidad sí les queríamos pedir unos 8 minutos más, 10 minutos, no más. Entiendo que el señor alcalde está por llegar para dar su discurso de cierre de este día, pero pues creo que Lorena, que ha venido desde Ecuador, digamos, la podemos escuchar porque tiene mucho que compartir con nosotros.
Muchísimas gracias. Para la Minga de la Montaña es un gusto poder estar en este espacio y agradecemos mucho a los organizadores por brindarnos este espacio de compartir esta experiencia que tenemos desde Ecuador. Voy a tratar de hacerle muy brevemente y si tienen cualquier duda quedo a las órdenes para poder responderle en cualquier espacio que tengamos posteriormente. Entonces, un poco contarles el proceso. En las montañas del Ecuador han surgido varios proyectos en Ecuador y había esta necesidad de ver cómo articulamos estas iniciativas que podrían verse aisladas en un espacio multiactor que permita este intercambio y que además permita, por un lado, aprender y también organizarnos para evitar duplicar esfuerzos. En eso, y muy de la mano del programa de montañas, surge esta idea de diseñar una comunidad de práctica. Este proceso de diseño fue un diseño altamente participativo, donde hicieron varias consultas, talleres, para lograr lo que hoy conocemos como la Minga de la Montaña. La Minga de la Montaña es una comunidad de práctica que lo que buscamos es aportar a la gestión de conocimiento sobre las montañas en el Ecuador, viendo este como un espacio multiactor y multiescala, donde distintos actores, tanto locales, nacionales, puedan aportar en esta gestión del conocimiento. Tenemos tres objetivos específicos. El uno, por un lado, es ver cómo generamos sinergia y cómo articulamos de estos actores que ya trabajaban en las montañas y cómo hacemos que este espacio pueda brindar una articulación más específica y permita tener una mayor efectividad en las acciones. El otro era cómo podemos hacer que estos aprendizajes, estas lecciones que tenemos en territorio, pueden escalar y pueden contribuir a la retroalimentación de política pública, para que cuando se genere la política pública pueda considerar estos aprendizajes que hay desde territorio. Y por último, el cómo vemos estos espacios de aprendizaje de lo que pasa en lo local. ¿Cómo hacemos que esta iniciativa, esta restauración, esta minga, este taller, este conversatorio, nos permita aprender los unos de los otros? Entonces, nuestro objetivo está justamente apoyar estas experiencias. Con estos tres objetivos generamos este espacio que se llama la Minga de la Montaña. Les voy a explicar muy brevemente cómo funciona. La Minga de la Montaña tiene un grupo de apoyo de diversas instituciones y esta es parte de la riqueza de este espacio donde se pudo aglutinar, por un lado, a la autoridad, al Ministerio de Ambiente, Agua, Transición Ecológica, también a la cooperación, está GIZ, tenemos a ONGs como Conservación Internacional, también tenemos a Condesan, a FAO y tenemos uno de los fondos de agua de Ecuador siendo parte de este grupo que cree que la Minga de la Montaña puede ser este espacio para promover, articular y aprender de las montañas. Se articula y se operativiza a través de una secretaría técnica, pero tenemos tres componentes en nuestro diseño que se articulan y se engranan para conformar esta comunidad de práctica. Por un lado, tenemos las mingas locales que buscan poder identificar y poder resaltar estas iniciativas que ocurren en territorio. Pueden ser de distintas temáticas, distintos formatos y más que nada buscan reflejar esto que ya habitualmente se hace en las montañas, lo que se hace en el día a día y que genera aprendizajes. Tenemos un segundo espacio que son las mesas técnicas, que este es un espacio más cerrado y que nos permite discutir en grupos pequeños y poder reflexionar sobre estos aprendizajes y de esta manera apoyar a la formulación de política pública. La idea es generar estos espacios de diálogo y que permitan a las autoridades considerar estos aprendizajes y todos estos procesos que existen ya en documentos, en planes, en política como tal. Y por último tenemos la Feria de la Montaña. La Feria de la Montaña busca traer todos estos espacios de mingas locales, todos estos aprendizajes en un espacio nacional donde podamos generar un espacio de intercambio, de discusión, de análisis. Entonces, un poco hemos avanzado. La minga tiene un año, acabamos de cumplir un año hace el mes anterior, en septiembre, y aún así hemos logrado avances importantes. Hemos realizado 11 mingas locales, hemos realizado 7 mesas técnicas, hemos tenido varias reuniones del grupo de apoyo que nos han permitido articular entre los actores que están involucrados. Hemos trabajado también diversas temáticas y en este tema me quedo un momento porque es importante que contarles que la Minga de la Montaña no es un tema específicamente de conservación. Más bien es, ¿qué son todos estos problemas, estas dinámicas que preocupan para promover una gestión sostenible? Hemos tenido temas, por ejemplo, de movilidad humana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con el tema de movilidad humana? ¿Cómo reflexionamos y cómo esto va a afectar a las montañas? Entonces, las temáticas también han sido diversas.
aquí un poco mostrarles, y voy a pasar muy brevemente algunas de las fotos y de las temáticas de los eventos que se han realizado en el marco de la Minga de la Montaña. Y tal vez me detengo en esto, en las mesas técnicas. Desde el año anterior, el gobierno del Ecuador inició un proceso de la formulación del Plan de Acción Nacional de Páramos. Este fue un hito muy importante y la Minga de la Montaña tuvo un rol bastante interesante al poder articular a distintos actores en estas mesas técnicas para discutir estas 7 temáticas que se transformaron en líneas de acción de este plan. Esto permitió involucrar a la sociedad civil y a distintos actores y universidades para poder hablar de cómo incluir estas temáticas, estas preocupaciones y estos aprendizajes en una política pública. Entonces, fue un ejercicio bastante interesante de cómo este espacio de articulación y de comunidad de práctica puede, ya como lo dije, ponerse en práctica en un tema muy específico como una política pública para los páramos en el Ecuador. Obviamente estamos en la época tecnológica, tenemos una página web, tenemos redes sociales, les invitamos a ser parte de este proceso. Creemos que es un proceso que puede ser fortalecido porque buscamos aprendizajes. Entonces, todos los aprendizajes que tengamos van a enriquecer este proceso. Entonces, me voy a quedar aquí por si quieren tomar la foto para que nos puedan seguir un momentito. Y claro, como todo... regreso. No, ya no puedo regresar. No. Sí puedo. Ahí estamos, les doy otro minutito para la foto. Y claro, tenemos retos para el próximo año. Todavía no hemos hecho nuestra primera feria, eso está programado para el primer trimestre del 2024. Tenemos todavía retos para este año, queremos cerrar con más mingas locales y también con más espacios de intercambio en el grupo de apoyo para ver cómo vamos a seguir evolucionando, porque eso también es importante. Este no es un proceso estático, es un proceso dinámico en el que vamos a requerir que distintos actores se incorporen, probablemente va a ser importante que la academia se sume y otros actores también relevantes que vayan formando parte de este proceso. Y un poco ya me adelanté, pero esos son los desafíos. ¿Cómo volvemos a estos espacios sostenibles? ¿Cómo damos continuidad a las acciones? Entonces, por un lado está el tema de este compromiso de este grupo de apoyo, que es la clave fundamental de esto. ¿Cómo estos actores dentro de sus agendas pueden dar continuidad? Luego, ¿cómo podemos también incluir otros proyectos, otras acciones específicas? También tenemos el reto de cómo nos articulamos con la política pública. Ya salió el Plan de Acción de Páramos, ahora, ¿qué rol puede tener la Minga para apoyar y seguir en este proceso nacional de protección, restauración y desarrollo sostenible de los páramos? Y también es cómo seguimos apoyando estas iniciativas locales, de estos aprendizajes que pasan en un lugar específico, en una comunidad, para que sea escalable, para que no se pierdan estos aprendizajes locales y más bien se puedan replicar en distintos lugares. Entonces, eso, invitarles a ser parte de esta comunidad de práctica para el Ecuador ha sido un proceso y es un camino que lo estamos recorriendo, es todavía bastante nuevo, pero sí nos parece un reto inspirador. Cómo hacer las cosas juntos nos puede hacer las cosas mejor y además nos permite caminar hacia un objetivo en común, que creo que es lo que más nos une, ¿no? Estamos buscando un desarrollo sostenible de las montañas, de los páramos, de estos ecosistemas que tanto nos brindan para el bienestar de todos. Gracias. Bueno, agradecerles muchísimo a los panelistas por el tiempo y también por haber hecho algún resumen en algunos casos de sus presentaciones. Creo que hemos justamente repasado, ¿no?, estas distintas plataformas de gobernanza en distintas escalas y también con distintos actores como un ejemplo de lo que se podría hacer en cada uno de los países de la región. Aquí resaltar la importancia justamente que se ha hablado, ¿no?, de la gobernanza como un eje conductor, como un enfoque para trabajar esa visión común de gestión en las zonas de las montañas, estos acuerdos que son sumamente necesarios y también el hecho de que cada país tiene que definir cómo genera este tipo de plataformas, cómo se trabajan. Hemos visto en Perú cómo lo lidera un instituto de investigación, hemos visto también en Ecuador cómo se ha generado más desde tomar en cuenta las iniciativas locales y buscar cómo hacer esa conexión directamente con las autoridades nacionales. Y pues seguimos en este proceso justamente de visibilizar las montañas y también promover este intercambio tan importante entre los distintos países que compartimos estos importantes paisajes
y que tenemos prácticamente los mismos problemas y podemos encontrar soluciones comunes y aprender unos de otros. Entonces, invitarles a este trabajo de intercambio regional, binacional, a través de la iniciativa de las montañas y a través de cada una de las iniciativas que hay en cada país y que podría dar justamente, nos ayudaría a dar esos pasos más agigantados para poder enfrentar esta problemática tan grande que es la pérdida de biodiversidad, la degradación y el cambio climático en estos ecosistemas de montaña. Muchas gracias por su atención y pues hasta pronto.